Bueno, acá estamos. Seguimos, por supuesto. Y para continuar con este tema, está con nosotros Gabriel Solano, del Partido Obrero, y Patricio del Corro, diputado de Frente de Izquierda. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por venir. Bueno, ¿cuál es el análisis desde la Argentina de lo que está pasando en Brasil? ¿Cómo hace la derecha de los sectores más conservadores para sostener la bandera de la honestidad o anticorrupción estando tan implicados? ¿Cómo se sostiene eso socialmente? Y en primer lugar, hay una complicidad mediática muy grande, entonces eso también son paralelos que uno puede hacer con distintos países de la región, incluso con Argentina. Y después el Poder Judicial evidentemente está actuando como un partido político, un partido que actúa, yo no comparto que actúa de igual manera, si bien hay condenados en Brasil por hechos de corrupción de distintos sectores políticos en el Lavallato, claramente se apuntó primero a un golpe institucional con Dilma, que como decían tampoco fue, ni siquiera fue un caso de corrupción, sino una cuestión administrativa, de que acá digamos cualquier gobierno de la Argentina tendría que ir preso o ser destituido el presidente por eso, desde la vuelta de la democracia hasta hoy. Y en segundo lugar, este Poder Judicial está actuando muy en relación con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Que Moro tiene vinculaciones con el Departamento de Estado no es un hecho menor, digamos, y es algo que se empieza a discutir. Entonces, por lo menos desde mi parte, hay que desmentir esa lectura de que es una especie de purga contra todos los sectores. Evidentemente, está muy dirigida. Es para hacer un ajuste mucho más brutal que el que se venía haciendo. Recordemos, Dilma vuelve a asumir apenas ganando el balotaje. Empieza un proceso de ajuste muy grande, pero hay sectores de la economía concentrada y sectores de la economía de Estados Unidos que opinan que ese ajuste no era lo suficientemente fuerte. Ahí se da el primer golpe institucional. Y ahora, frente a la posibilidad de que Lula pueda ganar las elecciones, quieren correrlo del camino y apuntando a otros candidatos. Lo peligroso de esto me parece que son dos cosas. El segundo candidato que queda en las encuestas es Bolsonaro, un candidato fascista directamente. El segundo lugar entró en juego, después del Poder Judicial, empezó a mostrarse el poder militar, algo que en la región es muy peligroso. Recordemos, hace poco tiempo estuvo la intervención de Río, o sea, Río, uno de los principales estados de Brasil, está fácticamente gobernado por los militares, por una intervención militar, y después esta intervención de los distintos sectores de la cúpula militar diciendo que si no va preso Lula van a actuar. Entonces esto en la región es muy peligroso y tenemos un asesinato de Mariel Franco, una dirigente política de Río que venía denunciando la intervención militar hace pocas semanas. Y entonces estos, los asesinatos, la intervención de Río, la puesta en escena del partido militar mucho más abiertamente, bueno, va cerrando todo para terminar, bueno, con el pedido de prisión de Lula ahora. Hacia adelante, ¿esto ustedes creen que es cíclico, que necesariamente puede haber un cambio? Porque la sensación que da es que Estados Unidos o los grandes poderes mundiales, como uno pueda considerarlo geopolíticamente, dice, bueno, acá hay que ponerse fuerte, digamos, acá esto, Lula tiene que estar preso directamente, que no vuelva a ser presidente. Me parece que, primero que todos estos nuevos gobiernos no están bien sedimentados, no están bien ya apalancados en la región. Tienen muchos problemas, lo demuestra que, bueno, toda esta situación en Brasil demuestra que no pueden llevar ese proceso de una manera normal. Tienen a un presidente con un menos de un 5% de aprobación y están proscribiendo al candidato con mayor intención de voto. En Argentina, Macri ha venido avanzando, pero sin embargo, cuando quiso hacer una reforma en serio como la previsional, se vio una fuerte movilización en las calles. Y por lo que vos decías, Estados Unidos, bueno, el gobierno de Trump está lleno de incertidumbres, digamos, en su relación geopolítica, especialmente con China, una guerra comercial en escalada. Entonces me parece que no son gobiernos de derecha que están sedimentados, fuertes y que ya no se puede hacer nada. En ese punto, me parece muy importante las imágenes que estuvimos viendo durante las últimas horas de cómo Lula, digamos, no se entregó. Y hago dos lecturas. En primer lugar, con una movilización que podría haber sido mucho mayor desde mi punto de vista si la central sindical, la CUT, hubiera realmente convocado con el PT a rodear con cientos de miles de personas donde estaba Lula. Me parece que
se podría haber hecho una demostración a Moro y a los poderes fácticos mucho más fuertes. Sin embargo, con esa resistencia, digamos, liviana todavía desde ese punto de vista, el juez no dio la orden de ir a detenerlo a ese lugar, lo cual muestra que también tienen miedo de avanzar y enfrentarse con sectores de masas en las calles. Y esto me parece muy importante porque hay que empezar a hacer alguna serie de conclusiones. Cuando la voltean a Dilma con el impeachment, digamos, y un golpe institucional, por lo menos para nosotros, el PT tuvo una línea con la CUT, las principales centrales sindicales, de decir, bueno, que pase, no salieron a hacer con una huelga general, una gran movilización, un enfrentamiento directo contra ese golpe de Estado, sino que dijeron, bueno, dejemos y esperemos a las próximas elecciones. Ahora dicen que lo van a meter preso a Lula para proscribirlo, porque ese es el fundamento, y tampoco está diciendo, bueno, vamos a hacer una enorme movilización porque el pueblo de Brasil tiene el derecho a decidir y un grupo de jueces puestos a dedo no puede más que los millones de personas que quieren expresar su voto. Entonces me parece que ahí se abre una discusión con estos gobiernos que vos marcabas de, bueno, hay una avanzada de la derecha, sí, está estabilizada, no. ¿Cómo se la enfrenta? ¿Cómo se enfrenta a esos planes? Me parece que todavía la respuesta del PT en ese sentido está especulando mucho con las elecciones que van a ser para fin de año y no apuesta a la movilización en las calles, lo cual desde mi punto de vista, por la actitud que tomó Moro con la movilización que hubo en estas horas y que no avanzó, ya muestra que les costaría mucho más llevar hasta el final esa decisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ambos. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos, seguimos siendo bien de sábado hasta la 1 del mediodía, acá en C5N.